Sean bienvenidos amigos y amigas de la Critical RamX, una nueva información les saluda una vez más. Su amigo de la Critical RamX, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva información y el día de hoy en este video estaremos platicando en torno a un mensaje de parte del doctor López-Gatell. Este es un mensaje que no lo verán en televisión, este es un mensaje que los medios de comunicación, que los personajes de la oposición, partidos políticos como el PRI y el PAN, no quieren que veas, porque este video que vamos a ver a continuación detalla lo bien que se ha hecho este mecanismo, este plan para detener lo que es el caso de la llegada del COVID-19. Y contrario a lo que dice el PRI, contrario a lo que dice el PAN, contrario a lo que dice toda esta oposición, se están haciendo las cosas muy bien y hoy veremos el mensaje de parte del doctor López-Gatell. Lo vamos a dar a conocer en este video, quédese con nosotros, siéntese, acomódese y relájese. Estoy seguro que esta información te va a interesar. Bueno, vamos a arrancar con la información, pero quiero poner rápidamente en contexto las cosas, amigos. Hay que recordar las cosas que se han hecho en estos últimos días, cómo se da a conocer en inclusive estas conferencias nocturnas que da el doctor López-Gatell, que hay buenas noticias. Casi la mitad de los pacientes que tenían COVID-19 afortunadamente se han ido recuperando. También tenemos noticias como es este caso por COVID-19. Gobierno federal podrá hacer uso de hospitales privados. ¿Y qué decir de esta tremenda noticia? Especialistas del gobierno de AMLO probarán 4 tratamientos experimentales contra el COVID-19. También aquí en nuestro país ya nos estamos moviendo, ya estamos buscando lo que es una posible cura, medicamentos, tratamientos para obviamente solucionar el caso del COVID-19. Amigos, quiero que pongan mucha atención con el mensaje que les tengo a continuación. Este es un mensaje, perdónenme, de parte del doctor López-Gatell. Muy importante, muy interesante, y que da a conocer lo que se ha hecho en estos días y cómo se vienen ahora sí cosas buenas, amigos. Se vienen este compromiso de parte también de los ciudadanos. También el doctor López-Gatell señala que en los próximos días se van a venir situaciones bastante complicadas, pero que también reconoce cómo los mexicanos, cómo la población está tomando todo este caso, el COVID-19. Ya no voy a decir nada más, amigos. Les pongo el video en pantalla. Ustedes tendrán sus propios comentarios, sus propios puntos de vista. Vámonos con el video. Son si la infraestructura y la cantidad de personal e insumos y equipos en el Sistema Nacional de Salud de México va a ser suficiente para enfrentar la epidemia del coronavirus, para enfrentar la epidemia de COVID. La respuesta es sí. Existen métodos formales en los protocolos de preparación y respuesta frente a epidemias que nos permiten aprovechar de la manera más eficiente la infraestructura existente. Hemos hecho censos completos de infraestructura, de personal, de insumos, de equipos, que nos permiten identificar ya desde hace varias semanas que tenemos una capacidad suficiente para atender a la cantidad de personas que esperamos habrá durante la epidemia, en particular durante la fase 3, donde tendremos una rápida transmisión y una cantidad muy importante de casos. Tenemos cerca de 30.000 camas como infraestructura básica, expandible hasta 45.000 o 50.000. Y además contamos ahora con el apoyo de las Fuerzas Armadas, del Ejército, con el plan DN-3E y con la Marina, que tiene el plan Marina. Recordemos que estos planes, que existen desde hace muchos años, son planes de apoyo a la sociedad civil, son planes de apoyo no militares. Los ejecutan las Fuerzas Armadas, pero no quiere decir de modo alguno militarizar la respuesta de salud pública. Quiero hacer un llamado a mis colegas, los miembros del Sistema Nacional de Salud, el personal médico, el personal de enfermería, el personal de psicología clínica, el personal de trabajo social, el personal de químicos y químicas que hacen las pruebas diagnósticas, no solamente en los hospitales y las clínicas, también en la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública y en el INDRE, nuestro querido Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. Este llamado, en primera, es para solidarizarnos con la misión que nos toca. A todas y todos nosotros, profesionales de la salud, nos toca hacer frente. Somos la primera línea de respuesta frente a la epidemia de COVID.
Y en nuestras manos, en nuestra conciencia, en nuestro corazón, está el responder de manera organizada, de manera responsable, de manera dedicada, para proteger a la población enferma y protegernos a nosotros mismos. Debemos hacerlo con compromiso, con pasión, con dedicación. Mi agradecimiento a todas y todos quienes hayan hecho esta labor en esta fase inicial de la epidemia con ese compromiso. Mi petición a nombre del Sistema Nacional de Salud para que lo sigan haciendo a lo largo de todo el periodo de la epidemia, aún en los momentos más difíciles, en los momentos donde va a haber la mayoría de los casos y donde el sistema de atención de la salud va a entrar en una fuerte presión por atender oportuna y eficientemente a las personas. Necesitamos más gente. Todavía necesitamos más profesionales. Es por esto que se ha mantenido la convocatoria para médicos del bienestar. La convocatoria de médicos de bienestar está buscando contratar en forma inmediata a un conjunto de especialistas en áreas fundamentales para la respuesta a epidemia. Y sabemos que están ahí en la comunidad, sabemos que hay gente con las competencias académicas, la formación y la responsabilidad y el sentido de misión para esta encomienda. Inscríbanse a la convocatoria de médicos para el bienestar y respondiendo oportunamente se van a poder contratar por el periodo de la epidemia y esto va a ser además la base de un sistema de salud más robusto, dado que estamos en un proceso de transformación del sistema de salud. Bueno, amigos, ahí está el mensaje parte del doctor Hugo López-Gatell. ¿Qué les pareció ese mensaje? Muy, muy interesante el mensaje de parte del doctor Hugo López-Gatell. Y es que muchos decían, pues, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué está pasando en México? ¿Habrá algunos detalles al respecto de lo que va a ocurrir, de cómo se va a equiparar nuestro país ante esta situación? El doctor Hugo López-Gatell en este video, si ustedes se fijaron, dio a conocer detalles de cómo están equipados, de cómo tienen los instrumentos adecuados para llevar a cabo esta situación, cómo se está, por supuesto, también tomando la iniciativa de lanzar una convocatoria. ¿Para qué? Para reclutar a personal médico. Esto también es muy bueno. Y aunque diga la oposición, es que no se ha hecho nada, es que no nos han rendido cifras, inclusive, Denise Dresser, que le quiso dar con todo al presidente de México diciendo, ¿dónde están las cifras de muertos? ¿Dónde están aquellas cifras que necesitamos? Sabemos que la oposición está en este papel. Y lo veíamos ayer. Claramente veíamos cómo Enrique Alfaro, este mezquino, repugnante, y perdónenme las palabras, gobernador de Jalisco, se quiso pasar de vivo. Le dijo al doctor Hugo López-Gatell, le dijo que era un traidor a la patria. ¿No será que el traidor a la patria será él? Les dijo, estos tipos ya no saben qué hacer. Estos tipos y la oposición, se los pongo de esta forma, cada vez que el doctor Hugo López-Gatell saque esta clase de mensajes exponiendo a los mexicanos lo que va a suceder de forma transparente, diciendo si bien es complicado, si bien va a estar la oleada, pues ahora sí que bastante crítica en estos próximos días, no lo niega el doctor Hugo López-Gatell, es sincero, pero dice se puede controlar la situación y vamos a tomar control de la situación. Aguas con eso, amigos. Muy interesante información. Sabemos que estos tipos, pues les gusta dar con todo a estos personajes de la oposición. Vean eso nada más en pantalla. Ellos sí dicen, Andrés Manuel López Obrador, recorta los programas sociales que tienes en mente. Recorta los proyectos de infraestructura, el Tren Maya. Recórtalos, ¿para qué? Para que le des dinero a los mexicanos. Pero les dicen a ellos, a ver, recorten lo que es finalmente el 50% de su salario, de lo que es el partido político. ¿Qué dijo el PRI? ¿Qué dijo el PAN? ¿Qué dijo el PRD? ¿Qué dijo Movimiento Ciudadano? No, nosotros no vamos a hacer esta reducción. Nosotros no nos pueden reducir el 50%. Pues, ¿de qué se trata, amigos? ¿Se trata de ayudar a México? ¿Qué no es lo que ellos dicen? Pues que se pongan a ayudar a México, amigos, y que no digan estupideces. Y perdónenme, pero ya estoy cansado también de estos personajes de la oposición. El doctor Hugo López-Gatell, una vez más, dando cátedra, informándole a los ciudadanos, dándoles a conocer lo que se viene. Yo no puedo decir nada más, amigos. Tremendo, increíble labor de parte del doctor Hugo López-Gatell.
en este tema del COVID-19. Pues bueno, amigos, muchas gracias por habernos acompañado en este video. Denle su pulgar arriba, suscríbanse a este canal si todavía no se suscriben, compartan esa información con más mexicanos para que estén enterados de esta muy interesante información. Yo les dejo en la descripción mi Twitter, mi correo electrónico y también les dejo en la descripción nuestra cuenta de PayPal y tarjeta Saldazo por si voluntariamente gustan apoyarnos con alguna donación. Que pasen un excelente día. Les recuerdo, subimos video los 7 días a la semana. Estén atentos a todos los videos. Estamos subiendo videos todos los días. Les recuerdo que también estamos en Facebook. Síganos en esa red social, amigos. Que pasen un excelente día y me despido. Nos vemos a la próxima.